Usted puede ser parte del segundo reciclón intermunicipal que arranca el próximo 11 de febrero y en el que participan 44 municipios con el objetivo de reunir más de 100 toneladas de basura electrónica. Ya estamos aceptando casi todos los electrónicos, electrodomésticos también pequeños. Lo único que no vamos a aceptar son electrodomésticos grandes como lavadoras, refrigeradores, porque todavía los procesos no se les puede dar un reciclaje adecuado, pero todo lo que tiene que ver con computadoras, CPUs, teclados, tarjetas, DVDs, CDs, pilas también esta vez nos va a apoyar una empresa para estar acopiando todo lo que son pilas y baterías. Los electrónicos contienen metales pesados como plomo, cianuro y mercurio, que causan fuertes daños a la salud y al medio ambiente si no se desechan en lugares adecuados.